Gracias por el favor de su sintonía. Bueno, y por acá una sorpresa, usted sabe. Cuando yo le digo de una sorpresa, ya la gente sabe sin que yo le diga. Sí, porque así. Sí, la única persona que me hace una sorpresa aquí en este espacio, del lado que yo lo estoy haciendo, o del lado que yo estoy trabajando en esta radio, y del lado que la conozco, es ella. No le voy a decir el nombre, solo le voy a dar las buenas noches. Muy buenas noches, Pablín. Si usted me va a dar esa bienvenida cada vez que me aparezco aquí de sorpresa, sí, voy a venir más a menudo. Sí. Sí, porque lo que pasa es que usted sabe cómo usted me llega, ¿verdad? Así es, Pablín, sí. Muy buenas noches. Y se lo agradezco infinitamente, de verdad, porque me alegra más. O sea, yo siempre estoy alegre y contento, pero así voy más allá. Así es, siempre va a ser un placer, un honor estar aquí. Reiterando, muy buenas noches a todos los radioescucha que están sintonizando el número uno, Pablín Torres. Muchas como gracias. Como siempre, la duquesa aquí activa que nunca deja a Pablín solo. Siempre vengo a darle su cariñito. Ya, en días pasados decía que la extrañaba, pero a la vez decía que sé cómo usted se maneja. Muy ocupada, muchos quehaceres. Así es, Pablín, eso le estaba diciendo yo al portero aquí. Que me dice, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Usted casi no se deja ver. Sí. Le digo yo, bueno, lo que pasa es que yo soy el hombre de la casa. Sí, hombre y mujer. Yo soy la que salgo a buscar el dinero y nunca estoy. Eso es así. Sí, lo que pasa es que usted sabe que la costumbre hace ley, ya uno acostumbrado, porque ojalá yo, mi deseo mayor sería que usted se quedara aquí siempre, toda la noche, amén, acompañando amén, a su amigo. Amén, así es. Pero la duquesa que quisiera de más. Así es. El problema son las obligaciones. Sí. Sí. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado todos estos días? Gracias a Dios y pues al público, principalmente Altagraciano. Y también quiero agradecer, Paulín, aprovechar la oportunidad para mi gente de Miches, que me recibió con demasiado amor, ¿sí?, con demasiado cariño el viernes pasado. Qué importante. En esta gran fiesta que estuvimos por allá, que cabe destacar que usted me estuvo apoyando con demasiado, la promoción. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué le digo? Me están apoyando tanto que me dicen que no me apean de los flyers. Ajá. Sí, no, usted sabe que cuando hacemos algo, lo hacemos con agrado, lo hacemos con desprendimiento, lo hacemos de corazón y de verdad. De lo contrario, Pablín no lo hace, de así no ser así. Así es, Pablín. Bueno, sí. Pues le quiero dar las gracias también a los empresarios que están confiando en mi trabajo. No, no estoy bien, no me quitan bien de un flyer en la provincia de la Altagracia. Cuando ya está en las otro. Zonas aledañas acá, cuando ya me llaman, mira, duquesa, te necesitamos pues para otra fiesta, y eso habla muy bien tanto pues de usted y como del trabajo que hemos estado realizando durante tanto tiempo. Amén. Que la gente pues está diciendo, mira, lo está haciendo bien, se merece seguirla pues llamando, y me estoy sintiendo sumamente feliz, agradecida de los empresarios también y de la gente linda que me ha apoyado y que me ha posicionado donde estoy, porque amén, sin ellos no pudiera hacer nada. Así mismo. No, y a usted la seguirán apoyando y su trabajo seguirá creciendo por la forma de cómo usted lo hace, la forma como usted se maneja, usted no cambia, siempre está estándar, la duquesa no va ni más para allá ni más para acá, se mantiene siempre igual. Así y eso es, con eso se llega lejos, usted es muy humilde. Pues yo siempre se lo he dicho, usted me dice que siempre le digo eso porque tengo que reiterárselo, porque la verdad es que usted no da otra cosa que no sea la humildad. ¿Me entiende? Usted no tiene aceite, usted no tiene, sí, eso hay que decirlo, yo lo digo a lo público. Es que, Paulín, yo siempre digo, y siempre tengo esa frase que me encanta pronunciarla aquí, cuando Dios me quite la humildad, que me lo quite todo, porque amén, porque yo no entiendo y siempre he entendido que una profesión académica, posición económica en la vida no te hace mejor que nadie, ni menos que nadie. Creo que cada ser humano, cada corazón, cada persona que respira necesita el mismo trato de respeto, de amor y de cariño, cosa que en esta sociedad es lamentable, uno no ve, pero usted tiene que tratar, porque creo que una persona que trate de marcar la diferencia es notable, porque las personas, sí, que van a estar alrededor suyo pues van a disfrutar de esto, no, y quizás usted pueda, exacto, como yo siempre digo, cambiarle la vida. Entonces, si todos nos unimos cada día y tratamos de ser más humilde, de tratar a todo el mundo con respeto, sin importar el trabajo, sin importar la posición económica, creo que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos hacer muchas vidas felices, Pablín. Mira, mire, disculpe que hable tanto, pero no. Me pasó algo reciente. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Así es, me pasó algo reciente en el lugar donde trabajaba. Había una...